estamos más conectados como familia gracias a la música. Siento que la música es una avenida en la cual se puede expresar las emociones y los sentimientos. Cuando mi papá toca música me siento. ¿Te acuerdas esta canción también? La del ranchero chino. Que la tocamos allá con el Cuco. Es un ranchero de la moda que tú me llamas. Damián fue una sorpresa inesperada. 31 semanas de gestación. El día antes de que nació empecé a tener contracciones. Detectaron que tenía unas bolitas en su cerebro. Pensamos en la posibilidad de venirnos a Estados Unidos, ¿no? Buscando mejores oportunidades de trabajo y en algún momento de terapias también. En San Antonio estaban a punto de abrir un teletón. Y lo pensamos un rato y al final decidimos venirnos a San Antonio. Pues muy emocionada. Casi lloré. Momento de entrar. Y para nosotros, siendo yo una mamá americana y un papá mexicano, y Damián sí es la mezcla de las dos culturas, entonces ese teletón, la verdad, es la representación de eso. Rehabilitación se requiere mucha atención, mucha terapia. Para avanzar es algo que te dedicas a eso diario. Aquí vengo, porque aquí es un buen lugar para aprender, ¿no? Yo creo que la clave para una buena rehabilitación es motivación y amor constante. Ay, es súper importante hacer los ejercicios en la casa y en el CRIT. Para ver un avance necesitamos hacerlo lo más posible. No puedo ser solamente mamá, tengo que ser terapista física para que pueda mover su cuerpo. Tengo un rango de emoción normal, tengo que ser terapista ocupacional para que pueda ir al baño y para que pueda sentarse en la mesa y comer bien. Si tienes un niño con discapacidad, tienes que ser muy creativo, muy paciente y muy trabajador. Me gusta venir al CRIT. Me siento bien aquí en el teletón. Tengo muchos amigos. Siento que el amor es ese ingrediente que le ayuda, que le motiva, que le inspira a seguir sus terapias. Damián sigue avanzando. Las terapias son impresionantes, magníficas. Gracias a tener ese equipo de gente que están trabajando en el CRIT, ellos trabajan juntos para ver qué necesita Damián, qué podemos hacer. La primera vez que se paró solito. Muy feliz, claro que sí. A ver, mi hijo parando y caminando. Sí, me siento muy feliz. Todos a volar, mi estrella no fue. En ese momento ya sabemos que sí es una meta alcanzable, ¿no? Eso de caminar. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Cómo grito! Orgulloso, me hace sentir orgulloso porque siento que ha valido la pena y hay logros. Entonces eso nos empuja a seguir adelante. Ahorita ya puedo caminar 8 pasos. ¿Se ve? Despacito, sí. Llega con mamá, llega con mami. Good job, Damien. So less scissoring. Estoy feliz porque mi mamá está feliz también. Nos queremos mucho. Damián cambió la vida para nosotros.